Dos personas en situación de habitabilidad de calle resultaron heridas en un accidente ocurrido en la tarde del miércoles en Barranca Bermeja. El incidente involucró a un bus de transporte intermunicipal, que al parecer perdió el control mientras intentaba estacionarse en un parqueadero de la empresa a la que está adscrito. Según versiones, las víctimas se encontraban sentadas en las afueras de la empresa cuando el autobús, que al parecer experimentó una falla mecánica en los frenos, se desplazó hacia atrás, derribando la malla de seguridad y alcanzando a los habitantes de calle. La magnitud del accidente dejó a ambos individuos heridos, quienes fueron atendidos por paramédicos para determinar la gravedad de las lesiones.